Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente, el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medio de Comunicación, Radio Santa Rosa. Cuenta Soles, número 193-2200-353087. Cuenta Dólares, 193-219-565-1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, que ahora también usted nos puede ver en toda la Convención por imagen a través de Radio Quillabamba y su canal. También Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también nos ven por allá por imagen. También hay otra red de radios que se unen a nuestra emisión, que es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana en Puno y Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos a 11 de agosto, un día también importante para el país. Vamos a ver si el ministro Walter Martos obtiene la investidura en el Congreso de la República. Rosa María está lista ya con el análisis de un día tan importante como el día de hoy. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y ahora televidentes también en todo el Perú y el mundo. Bueno, la mañana amanece fría, pero la política hoy día se calienta nuevamente porque otro presidente del Consejo de Ministros va a pedir el voto de investidura, como hemos comentado en este programa. Va casi con el mismo gabinete y el Congreso tiene las mismas inquietudes, por ponerlo de alguna manera, contra los mismos ministros. Básicamente hoy, contra la ministra de Economía y contra el ministro de Educación. Hoy día todos los periódicos hacen sumas y restas, nosotros también vamos a hacer las nuestras. ¿Con qué votos cuenta, creo yo, hoy públicamente se ha dicho el señor Martos? Con los Somos Perú, que son 11, con los de Partido Morado, que son 9, y probablemente con Fuerza Popular, que son 15, pero tal vez no todos los 15 voten, Marta Chávez diga que no, y Carlos Mencía tampoco, pero digamos son 13. Esos 33... son los que van a apoyar a Martos, porque lo hicieron con Cateriano y no tendrían por qué cambiar su conducta
en esta situación. Ahora, acá viene lo complicado. Para que el señor Martos sea presidente del Consejo de Ministros, sí, lo pueden hacer presidente del Consejo de Ministros con 37 votos, no hay ningún problema, pero el resto tendría que abstenerse, no votar en contra. ¿Ok? ¿Qué le pasó a Cateriano? Cateriano sacó 5 votos menos que Salvador de Solara, que sacó 42. Pero tenía mucho voto en contra. En este caso, ¿quién va a votar definitivamente en contra? UPP y Podemos sin discusión. Sin discusión. Y Frente Amplio también. Y ahí hay 13 más 11 más 9. Y yo calculo que el FREPAP también va a votar en contra. ¿Ok? Entonces, si ustedes suman 15 de FREPAP más 13 más 11, estamos sumando ya, 39. 39 más 9 Frente Amplio, ya estamos en 48. 48 contra 33 van ganando los nos. Entonces, resulta clave lo que haga Acción Popular y sobre todo lo que haga APP. Acción Popular va a partir su votación y probablemente si vota igual que la otra vez, hayan 7 que se van con los nos. Y esos 7 que se van con los nos ya catapultan los nos a los 50. Por lo tanto, APP, de nuevo, es clave. Si vota sí, el señor Martos es presidente del Consejo de Ministros. Si se abstiene o vota no, el señor Martos no es presidente del Consejo de Ministros. Toda la negociación tiene que ser con Acuña. Es así de sencillo. Es decir, reitero, si a los 35 votos de Somos Perú, perdón, un poquito menos, 33, porque digamos que Marta Chávez no vote, pero si a los 35 votos de Somos Perú, 33 votos de Somos Perú, Fuerza Popular y el Partido Morado, digamos 33, se suman los 22 de APP, probablemente ahí sí no haya problema. Con 55 votos ganas al resto que puede votar en contra o abstenerse. Sobre todo Acción Popular, si es que Acción Popular se abstiene. No la tiene tan fácil tampoco, ¿eh? Porque el Congreso está en pie de guerra, es lo que la gente no entiende acá. ¿Por qué está en pie de guerra? Por varias razones. Primero, porque varias fuerzas se han ubicado a la izquierda, y a la izquierda implica destruir el modelo económico del Perú. Y esto es básicamente parte de Acción Popular, que como comentábamos ayer, está más cerca de Antauro que de Fernando Belaúnde, hay unos 7 ahí radicales. También está, por supuesto, el FREPAP, que se ha ubicado a la izquierda en cuanto a economía. También está UPP, Antauro a la cabeza, y también los seguidores de Vega Antonio. No se diga Podemos, no por razones ideológicas, ¿eh? En el caso de Podemos es razones pecuniarias, crematísticas, ¿ok? Y obviamente Frente Amplio. Entonces, hay una bancada, si quieres, de izquierda o de izquierdas, que une 9 votos de Frente Amplio y 11 de Podemos, son 20, más UPP, son 23, más el FREPAP, que son 15, ahí tienes 38. Y si lo sumas 7 de Acción Popular, tienes 45. Esa bancada de 45 votos de izquierda es la que se tumbó a Pedro Cateriano. Porque Pedro Cateriano es un liberal. El señor Martos no es políticamente nada, es un pragmático, es una persona que ha estado en ejercicio del poder y de su profesión de militar, pero no tiene particularmente ninguna ideología. Entonces, ¿qué cosas van a hacer con ellos? Podemos, según estas fuerzas de izquierda, y creo yo las centra bien, porque tiene demandas muy, muy populistas y que gustan a todos, como por ejemplo la de repartir el dinero de la ONP. No van a retroceder en eso. O sea, eso la ministra lo tiene, creo, que tener bien claro. Esta gente está dispuesta a regalar lo ajeno sin ningún problema, porque además creen que eso los va a hacer populares en las elecciones que vienen. Están convencidos de eso. O sea, arruinar económicamente al país les parece genial. Porque confían en que la mayoría del pueblo peruano no entiende.
Ahora, hay que entender, ustedes dicen, pero ¿por qué tenemos un Congreso tan malo? Porque las reglas son malas y el que viene va a ser igualito o peor. ¿Qué representa este Congreso? Para que ustedes tengan una idea, ¿ok? El Congreso representa menos de la mitad de la expresión de voluntad del Perú. Por eso es que no, la mayoría no se siente representado o no tiene un representante. Primero, como saben bien, el 20% de la gente no va a votar. Luego tenemos un 10 a 15, a veces hasta 20% de gente que vota nulo y blanco. Entonces ahí el 40% ya no está representado. Y luego hay un grupo, no poco, no minoritario, de los que no pasan la valla. Una serie de partidos que no pasan la valla porque también representan alguna expresión minoritaria. Si tú sumas todo eso, es el 50% del padrón. ¿Ok? En un congreso de 130 congresistas, donde ya estamos todos subrepresentados, porque hay un congresista cada 1,5 millones de votantes, más o menos, un padrón de 20 millones de votantes, o más, 22 creo que gastamos millones de votantes. Entonces, no, perdón, hay tres congresistas, no, seis congresistas cada 1,000,000, pero de todas maneras la proporción es bajísima, en cualquier comparación, como decía Fernando, tú estás ahí en el mundo, ¿eh? Salvo algunas islas, como dice. Entonces, no estamos representados, están sobre representadas minorías. Minorías de minorías. O sea, ¿cuántos fieles tiene FREPAP en el Perú? 600,000 en un país de 32 millones de habitantes. Hoy tiene 15 congresistas. Están sobre representadas minorías. Por eso es que teníamos una bancada evangélica. ¿Cuántos peruanos son evangélicos? Todavía una minoría. Y de entre los peruanos que son evangélicos, los que están con mis hijos, no te metas, son una minoría de minorías. Son más o menos repudiados por los más serios. Entonces, ese es el problema. El esquema que tenemos hoy en el Perú sobre representa a las minorías y subrepresenta a las mayorías. Pero claro, eso le conviene a cualquiera que puede capturar el Congreso. Y eso es a lo que está jugando claramente Alianza para el Progreso. Lo comentábamos ayer, ¿por qué captura la Comisión de Constitución y pone una persona como Chejade, que tiene un pasado bastante turbulento en materia penal? ¿O por qué UPP pone a alguien con un pasado y un presente turbulento en materia penal? Porque son las personas que pueden hacer el trabajo sucio. Y necesitan trabajo sucio. La Comisión de Fiscalización está diseñada para inventarle causas al presidente de la República para desacreditarlo. Todo el tiempo. La idea es desacreditarlo. Y de esa manera, desacreditándolo, pueden conseguir su vacancia. Y en el caso de la Comisión de Constitución, es controlar las elecciones. Ahí estamos. ¿Cómo se cuadra este gabinete frente a esos intereses electorales, económicos? Parece ser, por lo menos hasta ayer, que el objetivo del Congreso era que el señor Martos pase, pero con las justas, ¿eh? Tampoco como Ceballos, que le dieron 88 votos, no. Al Congreso eso le parece hoy un error. Entonces quieren castigar a Martos, pero no con la severidad que Cateriano, pero eso sí, la cabeza de la ministra de Economía y la cabeza del ministro de Educación, sin discusión. No se los quieren dar ahora, en las próximas semanas. El jueves me parece que interpelan al ministro de Educación. Una moción de censura se puede presentar el mismo día o el día siguiente y votarse la siguiente semana. No hay discusión sobre eso. Y obviamente que lo van a censurar. Pero es bueno, pobre ministro, pero es bueno que el pueblo vea que lo censuran. O sea, que sea un acto público la censura. Que no renuncie, que lo censuren. Para que quede claramente establecido en la votación quienes censuraron al ministro de Educación. Van a contar el cuento de las tablets, de la UTP, que le dieron una licencia en ICA.
la señora del FREPAP lo repetía, pero así como si fuera una verdad revelada y toda la denuncia falsa. Entonces, alguien la ha convencido de que eso es verdad. Y es falso. Como digo, el problema de este Congreso es que no discrimina el bien del mal ni la verdad de la mentira, no puede. Pero en fin, entonces al señor ministro de Educación se lo bajan de todas maneras. No pudieron hacerlo ex ante, lo van a hacer ex post. Y regresamos exactamente al mismo lugar en el que estábamos con Jaime Saavedra en el 2016. En ese lugar estamos. Y ya no está Pedro Cateriano. Lo bueno de Pedro Cateriano es que es un catalizador para echarle la culpa de algo. Pero hoy día, los congresistas, cuando comiencen a gritarle a Martos lo que quieran gritarle, ya no está Pedro Cateriano para echarle la culpa. Entonces lo pueden decir, el que vino antes fue pésimo, pero usted es una maravilla, ya. Ese discurso se va a votar más o menos rápido, porque ya el otro desapareció, no está en la escena. Y vas a tener que decirle a Martos, oiga, pero el gobierno tiene que hacer tal cosa. Y además hay una cosa que es importante decir. O sea, la estrategia del gobierno respecto a la pandemia es un fracaso. Es un fracaso, no hay nada que decir. O sea, ¿por qué somos el país que tiene las peores cifras del mundo? ¿Por qué nos va tan mal? Si hemos hecho todo tan bien. Y echarle la culpa al pueblo es un disparate. De nuevo hemos empezado con la onda de los domingos, ¿ya? De la cuarentena del domingo, ayer nos reíamos. Yo lo he puesto en Twitter. Eso es como, miren, no hay ninguna evidencia científica de que unos días sean más contagiosos que otros días. O sea, los martes el COVID es más activo que los jueves, ¿no es cierto? No hay. Y cualquiera que me escuche dirá, esta señora está hablando disparates, ¿no es cierto? Bueno, creer que el domingo es más contagioso que el resto de los días de la semana es exactamente poner un toque de queda de 24 horas un domingo. No hay ninguna evidencia científica de que eso dé resultado. Entonces, si no hay ninguna evidencia científica, ¿por qué aglomeras a la gente el sábado? No tiene ningún sentido. Pero claro, cuando tú dices eso, el gobierno no te escucha. Y cuando sale a pedirle a la gente que no tome dióxido de cloro porque es pseudociencia, ahí sí tienes que apoyar al gobierno, porque bueno, obviamente es pseudociencia. Pero pseudociencia hay en todas partes, como acabo de mostrar. No hay ninguna evidencia de que el domingo contagie más que el sábado. Ninguna. Lo que sí puedes decir es que todos los días son iguales para el contagio. Ah, eso estamos todos de acuerdo. Eso es evidencia empírica, ¿no? Yo me puedo contagiar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo. Exactamente igual. Todos los días son iguales para el virus. Ya, eso sí, evidencia empírica. Es obvio, ¿no es cierto? Pero tú no me puedes decir que el domingo contagia más, ¿no es cierto? Hace muchos años en mi familia había una persona que le daba fiebre en las noches. Y alguien de broma le decía, evita las noches. Evita las noches y te curas, pues. Claro, ese no es el problema, ¿no? Entonces, evitemos los domingos y ya está. Es absurdo. Es completamente absurdo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes que discutir absurdos, como te digo, con personas que tienen fe y no ciencia, te vuelves loco, porque no hay forma de hacer que la fe, ¿no es cierto?, sea destruida. No hay forma, porque es un acto de fe. Las personas creen que el domingo contagia más que el viernes, o que el sábado o que el martes. ¿Qué vamos a hacer? No tiene ninguna lógica, pero les encanta. Entonces los sábados hay unas colas en los mercados, porque la gente va a comprar. Y la otra cosa que no entienden en el gobierno es que las personas no pueden cargar, como si fueran burros de carga, ¿no es cierto?, la comida para una familia una semana sin tener que regresar al mercado una, dos o tres veces a la semana. Porque que yo sepa, el gobierno no ha estado repartiendo refrigeradoras en ninguna parte. Entonces, las personas van dos, tres veces a la semana porque no pueden cargar y no tienen dónde guardar. Eso sucedió en abril y en agosto es exactamente la misma situación. No ha cambiado la situación. Lo que nos falta es una campaña educativa, Rosa María. Una campaña educativa fuerte. No hay, las campañas han sido bien pocas. La gente aprendió a ponerse la máscara porque
alguien le ha dicho, oiga, póntela así, póntela así, o sea, tápate la nariz, tápate la boca. Tenemos ya a Gloria. Sí. Rosa María, ¿tú llegaste a ver ese video que sacó el Minsa, que lo vi poquísimo en la televisión y yo creo que debería repetirse bastante, donde hay un joven que llora por su abuelita porque la contagió? ¿Lo llegaste a ver? No, ni lo he visto. Julio, ¿lo tenemos a la mano? Mira, este video que es educativo, esto salió en el mes de abril. Esto, ¿ya?, por ejemplo, debería estar desayuno, almuerzo y comida, para que la gente entienda que no puede ir a visitar a su familia. Pero sin embargo quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Y es un muy bien. Si lo tenemos, mientras no lo podemos poner. He visto propagandas españolas, italianas, no, buenísimas, explicando Para mí es buena y es del Ministerio de Salud, que lo hizo el Ministerio de Salud hace meses. Pero se quedó en el olvido. Ojalá que regresen este tipo de campañas. Ayer el doctor Ciro Maguiña nos dijo que creían que para diciembre la epidemia iba a estar controlada, no acabada, ojo, controlada. Pero ¿qué sucede? Que para diciembre vamos a llegar al doble de muertos que tenemos hoy. O sea, si tenemos 50.000, tendremos 100.000 muertos. Porque esto crece de manera exponencial. Entonces, mucha cautela, vamos a llegar al doble de muertos para diciembre. Y obviamente, para ese entonces, en la ciudad de Lima, la mitad de la ciudad tiene que estar contagiada, o mucho más, tal vez el 60% esté contagiado. Claro, ahí tienes la epidemia controlada. ¿Por qué? Porque todos se contagian. Y los que quedan, el virus no tiene por dónde correr. Y hay que cuidarlos, ¿no? Los que quedan, y sobre todo gente mayor que ha estado enclaustrada muchos meses, hay que seguir cuidando y cuidando el enclaustramiento, ¿no? Ahí tenemos a la doctora Gloria Montenegro con nosotros. ¡Qué maravilla! Muy buenos días, doctora. Rosa María, un abrazo muy grande, extrañándote, pero escuchándote siempre a ti, a tu equipo. Y la verdad que en tiempos tan difíciles, las voces autorizadas son fundamentales. ¿Desde dónde nos estamos comunicando, doctora? ¿Dónde está usted ahora? Ahorita estoy en mi casa disfrutando de mi esposo, de mi hijo, que quienes veo esa sonrisa grande, diaria, y que hay que valorarla todos los días, ¿no? Así es. ¿Está usted en Lima? Sí, estoy en Lima. En Lima. Bueno, ya ha cambiado su ritmo de vida, ha podido dormir un poquito más, sobre todo después de lo que pasó en el Congreso la semana pasada, que yo creo que han podido presentar una acción ante la Corte Interamericana, porque eso equivalía a tortura. A ningún ser humano se le puede tener toda la noche sentado en un escritorio, ¿no es cierto? Además, para escuchar qué, pero en fin, ha sido duro. ¿Por qué se fue, doctora? La pregunta que todo el mundo se hace. Pues si lo estaba haciendo muy bien, usted ha acompañado a Martín Vizcarra casi desde el principio, era la sobreviviente del gabinete. ¿Por qué se fue? Te cuento, Rosa María, que por más que quiero dormir, mis ojos a las 5 de la mañana están hechos unos boliches. O sea, supongo que tomará eso un tiempo para recuperar horarios normales. En segundo lugar, vivo ansiosa esperando los periódicos, porque yo no salía sin revisar los diarios, ¿no? Y me parece muy importante que estos tramos políticos que se van dando dejen lecciones aprendidas. Lo que pasó en esas 23 horas de tortura, no a nosotros, no, al Perú, a la población, a la gente más pobre, el haber desperdiciado todo ese tiempo, más todas las semanas del día de hoy, que espero que sea un día favorable para el país, y que hay que hacer un llamado a cada uno de los congresistas, no bancadas, porque no sabemos cómo actuarán, pero a la conciencia de cada peruana, de cada peruano, para que le den el voto, para que le den la confianza al premier Martos, va a ser fundamental para el desarrollo del país, va a ser fundamental para esta época crítica de la pandemia, esta época que realmente está marcando un antes y un después en el desarrollo integral del país. Ahora, ¿qué cree que pasó con Alianza para el Progreso? Esos eran sus amigos, o sea, usted ha renunciado desde el año pasado, pero
¿Por qué traicionaron así? Lo digo abiertamente porque parece una traición. ¿Qué pasó? Yo creo que no parece, Rosa María. Me parece que perdieron la brújula más pensando en que tienen una candidatura presidencial. ¿Cómo es posible que en momentos más críticos del país Alianza para el Progreso no haya dado la talla? Era para que den un ejemplo de no solamente de actitud democrática favorable al país, no solamente de un pensamiento estratégico. ¿Qué es lo que viene después de esto? ¿Y cómo ganar a la población en momentos tan cruciales? ¿Cómo ganarse a las regiones? O sea, ya tendría este partido que tiene bases descentralizadas en todo el país, ya tenían que estar con las políticas públicas diseñadas en un ideario que te digo que es bastante completo, pero que ellos no respondieron a lo que dice el ideario humanista, que promueve el desarrollo humano, que promueve la descentralización. No obedecieron a nada de lo que implica. Parece que respondieron solamente una consigna. Así es que yo espero que ahora las cosas cambien. Por ahí veo un comunicado que han sacado. No hacemos nada sacando un comunicado en este momento, porque horas antes no van a cambiar un discurso, porque ya no importa si es el discurso de una hora, de tres horas o de toda la noche, porque ellos tienen la decisión tomada. Espero que esa decisión sea favorable al país. Y cuando hablo al país, hablamos de nuestra patria, de nuestro territorio. Y el territorio es su gente. Usted ha logrado, usted ha hablado con Richard Acuña, con César Acuña, con alguno de ellos después de que no les dieran el voto. La verdad, con ninguno, porque tú sabes que hemos estado viajando muchísimo, tenía a mi cargo dos regiones y hemos tenido que realmente hacer muchos sacrificios en términos personales porque la situación así lo ameritaba. Pero no solamente debe ser en el Ejecutivo, debe ser en el Congreso también. El Congreso tiene que ponerse la mano al pecho y dejarse de estar poniendo temas populistas sobre la mesa. Se tiene que pensar... El problema congresista es que se pone la mano al pecho y la otra mano en el bolsillo derecho. Entonces, claro, así no se avanza. Pero yo le decía si había hablado con los Acuña después. No, Rosa María, tampoco. Ni antes ni después. He estado a full. Y como te decía, escuchaba ayer una intervención de una congresista pidiendo que quemen los bancos, otros que piden que... Eso no puede ser, por favor. Estamos en pleno siglo XXI, momento del diálogo, momento de la paz. O sea, yo entiendo, esa congresista, esa es una congresista de Podemos, y eso se puede esperar. Lo que no se entiende es que Alianza para el Progreso tenga la misma agenda que Podemos. O sea, que César... ¿Cómo se llama? El señor Luna tenga la misma agenda que el señor Acuña. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué? Yo creo que no están haciendo un análisis estratégico de la situación. Y eso implica dónde estamos, dónde queremos llegar. Ellos saben perfectamente dónde quieren llegar. Pero claro, ese cómo tienen que cambiarlo. Y tienen que cambiarlo de manera contundente. Y lo digo de todo corazón, con el mayor cariño que le tengo a las personas de ese partido, donde he estado, donde he participado, donde hay muchísima gente buena y donde también hay algunas perlas que hay que sacarlas. Entonces, es fundamental que se tome conciencia primero de la situación del país. La gente se nos muere en el ámbito nacional. Se requiere de amplia participación de los partidos políticos para que coadyuven, para que ayuden a esta crisis. ¿Por qué se fue? Ha estado 2 años con el señor, con Martín Vizcarra, ¿verdad? Casi año y medio, pero la verdad ha sido como un trabajo de 3 años. Y yo, en primer lugar, Rosa María, quiero agradecerle al presidente Martín Vizcarra por haberme dado la oportunidad de servir en estos espacios al país. Pero también quiero agradecerle su alto grado de sensibilidad social, su alto grado de humanidad con todas las personas. ¿Y será que nosotros venimos de regiones, que somos provincianos, hemos subrayado y hemos ponderado el trabajo con distritos, con provincias, con comunidades? Entonces, eso para mí es algo sumamente valioso, hay que agradecerlo, reconocerlo, y ojalá se tome conciencia desde el Congreso que tenemos que revisar la Ley Orgánica de Descentralización. Ya nos dimos cuenta que
sectores como salud, como educación, como vivienda o saneamiento, que estaban descentralizados, están en un estado caótico. Por lo tanto, tenemos que revisar esa ley de descentralización para que no solamente sea transferencia de recursos, de capacidades, sino de un trabajo articulado y conjunto con la capacidad técnica. Porque me está hablando como ministra, pero ya no está y no puede postular al Congreso tampoco. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Rosa María, de algo estoy seguro. En el lugar que me ponga, en el lugar donde esté, en el sector público, privado, en candidatura fuera de ella, yo creo que el Perú me conoce y actuaré con la misma, con el mismo nivel de integridad. Lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, lo directa que soy, lo clara que soy, así seré. Así soy en mi casa, así soy en las aulas académicas, así soy con mis jóvenes voluntarios, y espero que en donde esté siempre tenga esta actitud positiva y favorable para sacar adelante los objetivos que me ponen adelante. Hablemos un poco justamente de lo que ha logrado en este año y medio. Como ha sido claro, y usted también lo ha explicado varias veces, lamentablemente la situación de las mujeres durante la pandemia ha sido crítica también, porque muchas veces han estado encerradas con su agresor. Han desaparecido mujeres en una cantidad sorprendente, en realidad, para una época como la que vivimos. El tema de mujer en el año y medio, ¿qué avances importantes cree usted? Además, creo yo, de la visibilización del problema, que ese ya es un avance, pero ¿qué avances importantes ha tenido su sector? Mira, Rosa María, durante décadas se pateaba la Ley Nacional de Igualdad de Género. Esa política nacional de igualdad de género fue aprobada por unanimidad. Y no es una política para el sector público, no es una política para mirarla. Es una política para sentirla, para vivirla, para asimilarla. Porque yo no quiero que a nadie se le imponga un actuar con enfoque de género. Quiero que lo asimilen, que lo conozcan y que lo vivan y lo convivan. Que sepan qué cosa es la igualdad de oportunidades, qué cosa es la igualdad de derechos. Que sepan y que sientan que este es un tema de salud pública. Este es un tema de derechos humanos. Este es un tema donde todos tenemos que sumar esfuerzos porque se va a traducir en familias más sanas, por lo tanto en una sociedad más sana, en un país más sano y más desarrollado. Cuando hablo de desarrollo humano, hablo del desarrollo justamente de esa toma de conciencia para que desde esa base se parta hacia las diferentes políticas públicas. Eso es lo primero. Lo segundo, como tú hablas de la visibilización, también de la comprensión. El Ministerio de la Mujer no va a solucionar este problema. El Ministerio de la Mujer, si es que no actúa de manera articulada con la policía, con la fiscalía, con el Poder Judicial, con todo el sistema de justicia en gobiernos locales y regionales, no avanzamos. Por lo tanto, un gran avance ha sido que cada programa, cada propuesta, lo hemos llevado a las regiones. El tercer tema, que a mí me parece fundamental, está bien que atendamos la violencia, está bien que actuemos sobre la violencia y las sanciones, pero tenemos que trabajar en la parte preventiva, y ahí tenemos importantes programas con salud, con educación, porque si la educación no parte de enseñarle al niño que respete a la niña y viceversa, de que dialoguen, de que lleguen a acuerdos, pero sobre todo la protección de la niña para que sepa hablar cuando la ofenden, cuando la gritan, cuando en casa hay problemas, y cuando la comunidad educativa tiene que intervenir con la familia, de la misma manera que hago con Cunamás o con Jali Warma, este es alimento del alma. Así como les doy alimento para el cuerpo, el alimento del alma es justamente ese clima sano, de sana claro. Yo entiendo que la educación hoy, la educación pública, está cambiando su programa y dándole este enfoque. El problema, doctora, es que muchas veces el profesor, que es más tradicional, ¿no es cierto?, no cambia, o la profesora misma no cambia el enfoque, y no llega a esto, no baja, no se queda en la política, pero no percola hacia abajo, no llega a ese grado en el que tenía que haber llegado ¿no es cierto?, para trabajar. ¿Cómo hacer que esto tiene que entrar en la sociedad, pero no entra, pues? Ese es uno de los problemas más cruciales, porque obviamente una cultura machista no la cambiamos de un periodo a otro, pero tenemos que insistir, persistir en el tema educativo, desde el hogar, desde las familias. Hablábamos nosotros en el programa
de sana convivencia. En ese momento lo tenía a cargo la ministra Flor Pablo, a quien respeto muchísimo y le tomaba muchísimo interés al tema. ¿Qué hacíamos? No solamente capacitar al docente, sino capacitar al docente con las APAFAS, las AMAPAS, con toda la comunidad educativa. Estaba el director, estaban los representantes de los escolares. Y aquí otro logro sumamente importante es que a través de las DEMUNAS hemos armado más de 600 consejos consultivos del niño, la niña y el adolescente, donde tenemos niñas hablando de sus derechos, niños pidiendo respeto para ambos, poniendo ellos la agenda pública de lo que requieren, de lo que necesitan. Entonces, la parte preventiva no se puede descuidar y tiene que ser política pública de Estado hasta que logremos la ansiada igualdad, la ansiada inclusión social, hasta que logremos no solamente el enfoque de derechos, sino que esa constitución que habla del respeto a la dignidad incluya a la comunidad LGTBI+, incluya a la mujer indígena, incluya a la mujer afroperuana, nos incluyamos todos, porque realmente, más allá de la inclusión social de la que hablo, está el tema de qué nos cohesiona, qué nos une. En estos momentos, por ejemplo, la pandemia debe ser un elemento de cohesión. Todos estamos unidos para que ningún peruano más muera, para que ningún peruano más llegue a los hospitales, y tenemos que trabajar nuevamente ahí la palabra clave, prevención. ¿Qué hacemos para que no lleguen a los hospitales? ¿Cómo llegamos el casa problema, por casa? El problema, ministra, es que han habido políticas, le digo con toda sinceridad, muy desacertadas por parte del gobierno, no con mala intención ni mala fe, pero sí con desconocimiento. O sea, la segregación por sexos fue un error, se corrigió, pero costó muchas vidas, porque muchos se contagiaron en esos espacios de mercado. La repartición de bonos con horarios restringidos de los bancos es un desastre. No le puede dar 6 horas o 4 horas al banco para tener las colas afuera. Y ahora se quiere regresar de nuevo al domingo cerrado, sin ninguna evidencia científica de que el domingo contagie más que el sábado. Entonces, se han cometido errores muy serios en el manejo de la pandemia. Mira, Rosa María, eso es lo que vemos acá. Mira lo que acabamos de ver el viernes con los equipos estos de la U y sus cinco cansas. ¿Cuántos contagiados han salido ahí? Pero son 150 personas. ¿Se da cuenta? Un domingo con toque de queda son 32 millones de personas. Entonces, 150 personas que se han portado pésimo, de acuerdo, que le cierren su liga, que no jueguen, estamos de acuerdo, hasta que aprendan a comportarse. Pero ese no es el problema central. El problema central, cuando usted le dice a las mujeres que solo pueden salir 2 días a la semana, es que van a salir de todas maneras a comprar, porque ellas son las responsables de la compra en el Perú. Lamentablemente no tenemos pues el mundo dividido en dos. La mujer sale a buscar comida y el hombre sale a buscar plata. Entonces los roles están así y no los va a cambiar la pandemia. Sin embargo, la decisión se tomó en función a que serían muchos menos los que salen cuando sale la mitad de la población y la otra. Pero no nos olvidemos que venía la época de Semana Santa, estaba la época, y eso se va a repetir a nivel nacional. El tema pasa, Rosa María, recordemos cómo regresaban los migrantes, cómo querían regresar, cómo entraron. Porque acá no tenían que comer. O sea, y eso tenía que preverse también. Entonces, le digo, han cometido errores muy graves que han propagado la enfermedad. En vez de contenerla, la han propagado. Pero y mira, no aprenden. Y no mira, reconocen. Pero mira, no hay ninguna decisión que se tome de manera unilateral. Hay equipos en salud, hay equipos en... De acuerdo, no le digo, doctora, de acuerdo, no creo que sea mala voluntad. No, con la mejor buena voluntad del mundo, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema es que el gobierno no reconoce sus errores. ¿Por qué somos el país con el número uno de muertes del mundo por millón de habitantes? Porque hay errores, y en la medida en que se reconoce, se cambia. Pero si yo no reconozco, no cambio nada. No se está haciendo rastreo, no se está yendo a las casas, no hay postas abiertas, no hay atención primaria. Se ha optado por una
una estrategia no preventiva, como la que usted propone para mujer, no preventiva, sino reactiva. El enfermo tiene que llegar al hospital, que ya está saturado y no lo puede atender. ¿A quién se le ocurre? Entonces, de verdad... No sé si has escuchado, pero ya con Pilar Macet, inclusive con Zamora, se hizo una fuerte inversión para que los kits de medicamentos vayan justamente a la base, doctora, a la primaria. Contrataron a 30 equipos para todo Lima. Eso es para la foto, eso es para las microondas a las 7 de la mañana con el noticiero. Queda bonito, pero eso no es la verdad. Usted va al primer nivel de atención y puedo ponerle llamadas de todo Lima que dicen que la posta está cerrada. Ni siquiera se están vacunando niños en campañas de vacunación. Recién la doctora Macetti dice que es su prioridad. Y esperemos que le den la plata para contratar al 30% de personal menos que tiene ahora salud, porque están todos como grupo de riesgo fuera o enfermos. Se han muerto más de 100 médicos. O sea, algo tiene que haber estado mal para que se te mueran 100 médicos. Y el gobierno no reconoce nada. Mira, todo aquello que se iba definiendo que requería cambios se ha cambiado de manera inmediata. Yo te hablo por las regiones que he visto. Y los equipos que se han llevado tanto de salud como del MINSA para el tema de atención primaria, enfermeras capacitadas, la fuerte inversión en medicamentos. Pero ¿qué pasaba cuando hemos llegado a ciertas zonas? Los almacenes llenos de medicamentos que no habían salido al campo. Pero yo he ido al mismo almacén y he dicho, ¿qué hace esto acá? No, es que la movilidad recoge dos veces al mes. Y así dice el contrato. Le digo, tráeme tu contrato. Este contrato que es hasta diciembre hay que jalarlo hasta agosto. Y ahorita que te den esos servicios y hagamos otro contrato COVID, donde el reparto sea diario o interdiario a todas las zonas. Pero se da cuenta que se necesita una microgestión. Eso ya es microgestión. Así es. Pero el camión que por ejemplo, el camión que llevaba los balones de gas no estaba acondicionado para que vayan parados, sino echados. Entonces, la empresa no le repartía a ellos. Había que acondicionar. Entonces, el oxígeno ya no demoraba 48 horas. Sino 36, 72 horas. Claro, pero ministra, pero imagínese, ¿por qué lo tenía que ver usted y no lo podía ver el director regional de salud? Que para eso está. A eso vamos ahora. Entonces, ahí viene el tema de que cuánto nos falta en capacidades, cuánto nos falta en desarrollo y gestión de la inversión, pero también gestión del territorio. ¿Qué parte del territorio entra en crisis? ¿Cómo vamos a prevenir para que esto, donde todavía no ha entrado, se pueda hacer la intervención? ¿Dónde podemos unir esfuerzos para que en los temas de frontera yo no puedo decir, este es bueno, pues este es Ucayali y tú no pasas? Sino cómo de manera conjunta trabajamos justamente los límites de cada región para poder apoyar, al final todos somos peruanos. Claro, pero mira, Rosa María, yo creo que es fundamental. Yo no dudo de que un gobernador, un alcalde, no quiera apoyar a su gente. El tema es que cuando se preguntaban cómo, y estaban los medicamentos ahí e iban a esperar que el contratista llegue o inmediatamente se genera una red para repartir, aunque sea en mototaxi, pero que vayan saliendo a las unidades de reparto. Entonces, esa microgestión se está haciendo ahora, porque se están enviando ya equipos para la gestión logística, equipos para la gestión de todo lo que implica ejecución presupuestal, porque es fundamental, pero la gente tiene temor a firmar porque también se ha pedido contraloría. Pero mire doctora, lo que pasó en Iquitos. Rosa María. Sí, Abel. Rosa María, tenemos que ir a una pausa. Hemos hecho la pausa y también para informarles que ya el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros están caminando hacia caminando. Le pedimos a la doctora Montenegro que nos espere un ratito, que volvemos con ella. María, contigo. Un segundito. Muchísimas. Vamos a la pausa, Eduardo, y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Quieres dejar de usar lentes?
¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculaser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos, Rosa María, doctora, vamos al aire, un segundito, vamos al aire. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio de Veritas, Ucayali Radio Sepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca Radio San Valentín, en Satipo Radio Milenio, en Huancayo Radio Cumbre, en Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Los Ángeles, Apumaquisterio, Aymetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Y así siguen caminando al Congreso de la República los ministros de Estado. Mirando, le decía a la ministra, qué suerte que no está ahí. Y ella me decía que lo más bonito es ver la sonrisa de su hijo y su tranquilidad, porque ya no tiene que estar viajando. ¿Temió contagiarse alguna vez, doctora? Le han hecho varias pruebas, me imagino, que semanalmente les hacen pruebas, ¿no? Así es, así es. Yo creo que hemos tomado las mayores precauciones. Las mayores precauciones, si tú te das cuenta, yo uso, me vas a ver siempre con doble máscara, me vas a ver con alcohol de las manos, vas a ver que antes que agarro los micros, los desinfecto, después que agarro los micros, voy y me lavo las manos, ando con jabón en el bolsillo, ¿no? Entonces, todas las precauciones del caso. Recuerdo haber ido a una comunidad en Pucallpa, una comunidad indígena, a inaugurar los comandos Matico, que estaban tan aglomerados, y dentro de mí pensaba, acá la mayoría está infectada. Entonces, antes de entrar les dije, con esta selva tan linda, no vamos a estar guardados en este espacio, que sí lo voy a tener con mucho cariño, pero salgamos todos, ¿no? Entonces salimos todos, nos ordenamos, entonces siempre se tiene que ver la manera de ordenar, de llamar. Es más, yo ahora voy, ayer estuve por Itza y veía afuera los chicos sin mascarilla, otros por debajo de la... No puedo con mi genio, ¿no? Tuve que bajar y decirles, se están contagiando. De repente a ustedes no les pase nada, pero a tu mamá, a tu abuelito, a tu tío, y después vamos a estar buscando balones de oxígeno. Pónganse la mascarilla. Entonces, ¿y se la pusieron? Se la pusieron, claro que sí. Porque ya hay que hacer así, Rosa María, porque tenemos que ir diciéndole a la gente cuánto daño se pueden hacer, cuántas cosas se pueden prevenir. Y ahora que vemos que justamente con las visitas familiares incrementan los contagios, incrementan los riesgos, tenemos que tomarnos un tiempo para decir qué hacer, cómo hacerlo. Pero la gente que no accede a medios de comunicación, la gente que no accede a las noticias, a un periódico, hay que ir y decírselos allá, y hay que avisarles los riesgos que corren. Además, doctora, hay muchas cosas que no se han hecho y se han hecho en otras partes del mundo dentro de la prevención. Por ejemplo, el uso masivo de pulsioxímetros. O sea, están usando termómetros en todas partes, pero no pulsioxímetros. Y el que te dice si realmente necesitas ayuda, porque esta es una enfermedad muy traicionera, que puedes tener solamente insuficiencia respiratoria y no darte cuenta hasta que estás con la saturación el 80. Entonces, ¿por qué no se han repartido pulsioxímetros? Yo les tomaría en los paraderos, antes de subir al metro, a todo el mundo le pones el dedito, son 30 segundos, pasa. Oh, señor, vaya a verse, están 80, usted tiene que ir a verse, y los derivas a un sitio ahí a que les pongan oxígeno. Pero estas cosas que se están haciendo en otras partes, no se hacen en el Perú. Y por más que uno que insiste en una planificación,
no se hace, o sea, se les ha pedido de rodillas que por favor hagan rastreo de contactos. Te dicen que es muy caro, pero sí hay plata para la pandemia. Le pide por favor, las plantas de oxígeno, doctora, las está levantando la Iglesia Católica en todo el Perú. Colectas de la Iglesia Católica y la empresa privada están levantando las plantas de oxígeno más rápido que el Estado, porque no tienen la licitación, el papelito, ni nada, yo entiendo. Entonces, a veces parece, doctora, que esto es sálvese quien pueda. O sea, que si no nos organizamos nosotros como sociedad al margen del Estado, no hay forma de que nos salvemos. Tú lo has dicho, Rosa María, y nuevamente insisto y espero que este Congreso tome conciencia de que la descentralización tiene que ser vista desde otro punto de vista. Tiene que agilizarse procesos, procedimientos. No podemos en plena pandemia estar esperando un proceso de licitación que se cae y que hay que volverlo a convocar y que hay que volverlo a convocar y no llegó el oxígeno. Y hay un equipo en la PCM que ve solamente el tema de oxígeno, que está viendo dónde falta, dónde compra, dónde trae, porque no creas que hay almacenes de oxígeno donde uno puede comprar lo que quiere y lo reparte. No, la cosa está sumamente difícil. Pero, doctora, levantar una planta de oxígeno vale entre medio millón y un millón de soles. Y se levanta en una semana, porque la materia prima es el aire. Así ¿por es. Qué la Iglesia? Todos los arzobispos del Perú tienen en este momento planta de oxígeno. Huancayo, Iquitos, Jauja, Moyobamba, Chimbote, están Arequipa, están poniendo, la Iglesia está poniendo las plantas de oxígeno. ¿Qué cosa está pasando acá? Y esa es la mirada que tenemos que tener, porque mira, en Ucayali las camas tenían directa conexión al oxígeno. Sin embargo, un genio entró y dijo, no saquen eso de ahí, no necesitamos oxígeno. El que quiere se le pone acá su baloncito. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Cómo tenemos? Entonces, todo el sistema de salud tiene que cambiar a esa mirada de sostenibilidad y cada hospital tiene que tener contacto, cada cama, con el oxígeno que le corresponde. Estamos de acuerdo. Nos abre el panorama, nos abre la cortina para decir qué cambios tenemos que hacer de manera inmediata, pero también para el mediano y largo plazo, porque no va a ser la última pandemia que vamos a pasar. Y tenemos lo que yo digo es, eso será después, pero en la emergencia, para que sea una idea, en Chimbote, Cider Perú le pone el oxígeno al hospital regional, y para el resto de la gente lo pone el obispo. Ese le parece una cosa lógica. El Estado no está. En Iquitos la gente se moría y decían que no podían mandar. La ministra dijo al principio, es muy difícil mandar balones por avión. Se demoraron un mes en armar el protocolo. La Iglesia había puesto su planta. No, llegó tarde, por supuesto que llegó tarde, porque ya la gente se había muerto. Hay inmunidad del rebaño en Iquitos. Ya nadie se enferma, porque se enfermaron todos. Entonces, la sensación que tenemos los limeños, que ya tenemos 25% contagiados según un informe de prevalencia, es que están esperando que lleguemos al 60% contagiados en diciembre. Entonces, ahí se controla la enfermedad. Claro, en el camino se murieron 80.000 personas o 100.000, y aquí no pasó nada. ¡No puede ser! No es así, Rosa María, porque he visto el trabajo de muy cerca. O sea, no me lo han contado. Cada mañana, 8 de la mañana, a los equipos exponiendo qué pasa en cada región y qué hay que hacer en cada región, hablando con los gobernadores, hablando con los alcaldes, atendiendo las urgencias. Tú lo has dicho bien claro, el tema burocrático es realmente agobiante, pero también el tema del abastecimiento, o sea, que acá, desde acá, tenemos que cambiar esa ley de contrataciones del Estado, esa ley, el sistema de compras del Estado. Has visto los casos de corrupción en plena pandemia, todo eso tiene que superarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no trabajamos de manera conjunta con el Congreso, con gobiernos locales, con gobiernos regionales? Pero mire, dan normas de flexibilidad, y los ministros que son honrados no las quieren usar. O sea, el ministro de Educación ha podido usarla para las tablets, pero no ha querido usarla porque sabe que lo crucifican. En cambio, en Interior, donde ahorita hay 20 procesos de control, con esas normas flexibles se han estado robando entre ellos, a tal punto que han comprado malos equipos de protección personal, y la Policía Nacional, como grupo, digamos, ocupacional, es el que más muertos tiene en el Perú. Es una vergüenza. Entonces, el Estado ha cometido errores graves,
Y no tenemos nadie que diga, efectivamente, ha sido un desastre lo que ha pasado en la policía, ha sido un desastre el tipo de cuarentena que hemos tenido porque ha quebrado la economía, pero no ha salvado vidas. No hay un mea culpa, nada, aquí no pasó nada. Rosa María, no dudes que esos sinvergüenzas de la policía terminarán bien presos, porque se están tomando todas las medidas para hacer, es más, creo que ya los hay, creo que se han hecho intervenciones a muchos domicilios de ellos, se han hecho, se han capturado ya a muchos también, se están analizando documentos, y yo espero ahí que el sistema de justicia actúe, no solamente en el caso de la policía, también hemos encontrado en Loreto cómo se vendían los balones de oxígeno, hemos encontrado casas de médicos con medicinas, hemos encontrado una serie de irregularidades, pero que como este no es el momento, yo espero que con la Contraloría y el sistema de justicia se trabaje lo antes posible, porque realmente la sanción no solamente debe ser muy dura, sino que tenemos que ver qué hacemos para que esto ya no pase. Y ese es el trabajo del Congreso, que en lugar de cubrirse y encubrirse y dejar de que a ellos mismos los controle, esto tenga que suceder una y otra vez, tengamos que estar hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que en la parte normativa hay un rol, en la parte ejecutiva también, en la parte de descentralización, no nos olvidemos, nuevamente insisto, educación, salud, el tema de saneamiento, el tema de ejecución presupuestal, el presupuesto COVID, mira cuántas regiones han ejecutado el presupuesto COVID, era para que lo ejecuten en marzo, en abril, máximo en mayo, estamos en agosto. Entonces, los equipos de los ministerios tienen que salir allá y hacer que eso se ejecute y se ejecute bien. Entonces, ahora, Lima, doctora, eso yo lo entiendo, pero Lima también tiene problemas, ¿ah? Claro que sí, pero por supuesto, miremos los distritos populosos, miremos lo que está pasando, y cuando nos damos cuenta que en las bases de datos hay mucha gente que no está registrada, y ahí nos vamos dando cuenta también que ese sistema de información de hogares estaba totalmente desactualizado y que no permitió actuar de manera inmediata en el tema de los bonos. Ahora se está trabajando con la RENIE, con el Instituto Nacional de Estadística, algo mucho más completo que debe dar resultados, pero solos tampoco van a poder si es que no tienen una verdadera colaboración del sistema privado y del Banco de la Nación, porque la inclusión financiera tiene que ser una realidad. No vamos a poder hablar de inclusión social si no hay inclusión financiera, que cada gente goce de los servicios a los cuales tienen que acceder todos los peruanos. Entonces yo creo que mucho para hacer. Sí, quería preguntarle sobre el tema de mujer, que me preguntan mucho por acá. ¿Por qué? Porque lo que me dicen es, ¿qué ha cambiado para las mujeres, sobre todo violentadas? Yo sé que no es solamente responsabilidad del Ministerio de la Mujer, pero una cosa de la que hemos hablado mucho es del rol de medicina legal del Ministerio Público. Uh-huh. Y no se ha logrado cambiar, doctora. ¿Por qué tanta resistencia allá adentro? Rosa María, tú tienes mucha razón y lo hemos conversado en reiteradas oportunidades y lo he dicho. O sea, para un médico legista, donde llega la víctima, tiene que estar media muerta para que ponga lesión grave, porque para ellos todos son lesiones leves. Se está capacitando. Hay gente muy consciente en el Ministerio Público que está haciendo todos los esfuerzos, y agradezco a la Fiscal de la Nación, agradezco a María Isabel, agradezco a realmente funcionarias de primer nivel, pero en los niveles medios hacia abajo, esa mentalidad machista y el negocio de por medio, porque cobran por todo, eso tiene que cambiar. Además, tiene que cambiar el sistema de control en la justicia. Jueces corruptos, fiscales corruptos, que se dejan comprar por los agresores, eso tiene que cambiar. Entonces, el rol del sistema de justicia, y ahí está otra de las reformas planteadas por el equipo de Tuesta, que no se llevó a cabo, y que tenemos que insistir en esa reforma, porque son la base para un cambio social verdadero. Y también en el tema de la cadena de justicia, como decimos, ¿no? Una parte es la que nos toca acá, pero la parte que le toca al sistema de justicia, la parte que le toca a salud, la parte que le toca a cultura, hay que trabajar con las comunidades indígenas. Ahí vemos madres de 13 años en las... Hay regiones en la selva donde el índice de embarazo no es 13%, es 25%. Entonces, ese es un trabajo, no solamente de política pública de Estado, sino de la ejecución misma en el terreno de los hechos, con gente bien capacitada
que viva el enfoque, que sienta el enfoque de género, que esté realmente articulado con la comunidad, porque donde más éxito hemos tenido ha sido aquellas donde la comunidad ha sido sensibilizada, ha podido denunciar y ha podido ayudarnos en la gestión. Yo creo que eso es vital y en eso tenemos que insistir y persistir. Claro, pero eso se puede hacer con una comunidad pequeña, muy integrada, muy sensible, pero en general en ciudades más grandes es mucho más difícil de lograr. Así es. Mira, se trabajó un sistema integrado de justicia, acá con Ventanilla, por ponerte un ejemplo. Todos allí unidos para que en una sola vuelta podamos solucionar el problema. Y por eso debe haber en todas las regiones, en las 34 sedes judiciales. Entonces, pero hay muchos jueces que no quieren, que retrasan, que no hay, que no se puede, que ahora... Y yo creo que la pandemia abrió las puertas para que realmente podamos hacer cambios. Por ejemplo, las medidas de protección ahora son virtuales. No tengo que esperar 48 horas, me llegan en el día. Eso debe continuar. ¿Cómo sin pandemia ya debe ser así? Mejorar los sistemas tecnológicos de todas las instituciones para estar en este problema. Pero las medidas de protección, los agresores se ríen de las medidas de protección. Se ríen, porque claro, uno consigue su papel y el papel no te va a defender. El hombre viene de nuevo por ti. Esta nueva medida de protección ya no puede, tiene algo más positivo y favorable. El agresor es retirado del domicilio. Y es retirado inmediata. Antes no, el agresor se iba a pagar la pensión, el agresor se iba, se metía a la casa y le esperaba a la señora y se reía con la, aquí está tu medida de protección, es más, él mismo le entregaba. Yo quiero agradecer acá a Lima Norte, quiero agradecer a Ventanilla, quiero agradecer a toda la zona de Puno donde había el físico de cómo, cuando el sistema nos ayuda, se notan los cambios. Entonces, es imposible, como te decía, que un ministerio sin la policía, sin el sistema de justicia, pueda dar logros contundentes. Es imposible si el sistema de educación no ayuda desde la familia, la comunidad y la escuela a trabajar estos temas, que son temas de fondos, que son temas de derechos, que son temas de la de dignidad. ¿Por qué se fue, doctora, si estaba tan contenta? El presidente pone, y como te dije, uno anda con su carta bajo el brazo, y nuevamente muchísimas gracias que me haya dado la oportunidad, he estado casi año y medio, y como lo dije en el Congreso, ¿no? En el Congreso no he llegado tarde un día, no he faltado un solo día, vean mis informes de cada semana de representación, vean mis proyectos de ley presentados, tengo más de 50, más de 10 leyes aprobadas, pero encima de eso ha sido que fui bancada por bancada a decirles, mira, has tenido esta participación, pero ¿qué aporta esto si no hay una propuesta, si no hay un análisis costo-beneficio? Yo puedo querer que todos los CAS pasen a planilla. La pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde? Yo puedo querer que cada jubilado tenga 2.000 soles de pensión. La pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde? Yo quiero que toda mujer que trabaje en casa también reciba un sueldo mínimo. Pero las políticas públicas no son buenos deseos. Tienen que tener un profundo análisis de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, yo creo que ahí es un llamado a la unidad y un trabajo a conciencia para tener mejores resultados pensando en el país. Y ahora, hay que entender que la pandemia ha sido especialmente dura con las mujeres, por una razón muy simple, porque a su trabajo doméstico, que lamentablemente en el Perú, le guste o no le guste a la gente, lo asumen las mujeres, porque culturalmente es así, a mí no me gusta, pero es así, muy bien, entonces a su trabajo profesional, a su trabajo doméstico, se ha sumado el trabajo de acompañamiento educativo, porque el Ministerio de Educación quiere, no le falta razón, que haya una persona adulta al lado del niño. Entonces, y esa persona adulta va a ser la madre. Entonces, la pandemia a las mujeres en el Perú las ha reventado. Lo que pasa es que nadie lo dice, porque es feo decirlo, pero tienen el triple de obligaciones respecto a las que tiene un hombre. Y piensa, Rosa María, y piensa, y si en ese hogar hay un adulto mayor, y si en ese hogar hay una persona con discapacidad, entonces el sistema de cuidado que está sobre la espalda de la mujer también tiene que ser reconsiderado. Entonces, muchas cosas para seguir trabajando, justamente hemos visto no solamente el tema de atención, sino también el tema de prevención
pero el tema de empoderamiento de la mujer y todo lo que tenemos que hacer a nivel de todas las instituciones públicas y privadas para salir adelante. Y también, Rosa María, déjame agradecer a todas las empresas privadas que ya trabajan con el enfoque de género, que ya hacen que su seguro médico cubra a la pareja, sea esta pareja del mismo sexo o no, tenga otra identidad de género, pero han visto que el seguro social los vaya cubriendo. Hay bastantes avances en el tema de selección de personal, en el tema de acceso a nuevos liderazgos, a que la mujer esté justamente en la toma de decisiones, en lugares de poder, para ir cambiando esta realidad. Ahora, la verdad, doctora, que sí hay una crítica también al discurso del señor Cateriano. Le dijeron desde el frente, oiga, no ha mencionado la palabra género en todo el discurso. No ha hablado en nada del tema de mujer. ¿Por qué no? Porque normalmente los ministerios introducen en este tipo de presentaciones, aunque sea su párrafo, su pequeña agenda, no se introdujo nada, ¿eso es verdad? Nosotros alcanzamos a la PCM las prioridades. Nunca escuché decir a Pedro Cateriano que no estaba de acuerdo, que se oponía, no, todo lo contrario. También le dieron una pintada de que como que era de extrema derecha, y la verdad es que él desde que entró pidió que los programas sociales se acentúen, que se continúe con la parte social, que se continúe con el trabajo de lucha contra la violencia en unión con la policía. Por eso es que al final él menciona desde la seguridad ciudadana tenemos que ver integralmente el tema de la violencia, y es lo que yo te decía, nada hace el sistema desde los centros de emergencia mujer si la policía no lo acompaña, así pero también es. La fiscalía, pero también el poder judicial, y también en todos los gabinetes, y he estado con tres presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Los tres fieles devotos de la Política Nacional de Igualdad de Género, los felicito, y yo creo que en este camino las cosas van a ir cambiando. Estamos trabajando, hemos estado trabajando con los gobernadores, con los alcaldes, a través de las DEMUNAS, a través de las OMAPES, de las OREDIS, y la verdad que esto tiene para largo, no se consigue en el corto plazo, pero se han dado pasos fundamentales, integrales, y de una visión estratégica del desarrollo sostenible. Abel, sé que tenemos algunas preguntas de nuestro público. Así es, Rosa María. Tenemos arranca. A ver, lo primero es que preguntan si la señora va a volver a APP. ¿Va a volver usted, doctora, a Alianza para el Progreso? No, mi carta de renuncia fue bastante clara y es un tema de principios. Así es que respetando y dándoles todo mi cariño a una institución de la que fui secretaria general en dos oportunidades, les deseo el mayor de los éxitos, pero también les hago un llamado a la conciencia. Lo que pasó con el gabinete Cateriano no se puede volver a repetir en la historia de Alianza para el Progreso. Se tiene que tomar conciencia no solamente de lo que es su ideario, sino de fundamentalmente qué es lo mejor para la población. Yo creo que si siempre se responden a esa pregunta, les irá mejor. ¿Y piensa usted postular el año 2021 a la presidencia o tentará la alcaldía de Lima? Preguntan acá. Puede ser de regidora, de alcaldesa, puede ser en el terreno que me ponga, de algo deben estar seguros, que voy a trabajar con total responsabilidad, honestidad y pensando en el desarrollo integral de mi país. Pero yo creo que el gobierno regional sí me parece que la veo encaminada. Te voy a contar, después de ver esto, ¿no? La cantidad de comunicaciones, pero ayer le enseñaba a mi esposo una comunicación en donde ya me tienen el local listo, las salas de reuniones, donde va a ser el mapa distribuido por... Yo les agradecí muchísimo, la verdad que es... a mí me entusiasma mucho, pero pienso más en que es fundamental generar aliados estratégicos y no pensar en términos personales, sino pensar en un consenso de gente de bien, de gente que quiere el cambio. Más allá de ideologías, en estos momentos se quiere aglutinar liderazgos de bien, que con honestidad, con transparencia,
con vocación de servicio realmente quieran estar en política y hacer el gran cambio que hacen. Cuando no le dieron la confianza el otro día, ¿cómo se sintió usted después de 23 horas ahí sentada? Muy triste, me imagino, ¿no? A ver, hubieron dos cosas que son importantes. Me gustó muchísimo la respuesta de Pedro Cateriano, porque no se vendió, no se dejó extorsionar, y dijo, bueno, yo no voy a sacrificar la educación del país por intereses subalternos. Me sentí feliz, lo vi muy feliz al presidente de la República, que no hayan cedido ante las manipulaciones subalternas. Me sentí gratamente complacida y creo que hay gente muy buena en el país, muy rescatable, de primer nivel, y felicité a todos los que habíamos estado ahí. Llegamos a Palacio, el presidente dijo, no ha sido cuestión de mensaje, no ha sido cuestión de personas, acá la consigna estaba dada. Así es. Hoy día, yo espero que esto se rectifique, pero que no tengan 20 horas ahí hablando. Y mira, si tú analizas las preguntas que ellos hacen, las respuestas ya han estado dadas en el mensaje, pero después de que habló Cateriano, habló el ministro de Educación, habló la ministra de Economía, habló la ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, habló el ministro de Agricultura, ¿tú crees que han escuchado esos mensajes? ¿Tú crees que han tomado nota de lo principal? Si hubiesen tomado nota y escuchado, las preguntas serían otras. Y preguntan lo mismo, de manera reiterativa. Pasa una semana y siguen con lo mismo cuando la respuesta se les dio. Yo no me puedo olvidar cuando se han reclamado sobre el tema agricultura. Y sin embargo, José Luis Montenegro les dijo la importancia de la tierra y la circulación, la importancia del acceso a agua, la importancia del acceso a crédito. Doctora, no importaba, eran las 4 de la mañana. No, ¿Qué presidente, ¿qué presidente del Congreso programa a un gabinete para que le hable a la Asamblea a las 4 de la mañana? ¿Quién? ¿En qué? O sea, eso no es democracia. Eso no es democracia. Punto. Además, así de simple. Es traer conductas de atrás de gente manipuladora que sacaba entre gallos y medias noches temas totalmente negativos en el país. Hemos estado viendo y analizando cada una de las respuestas que dio el ministro. La ministra Alba, de manera contundente, ha explicado por qué sí, por qué no, de cada tema. Es una ministra con alto grado de sensibilidad social. No pueden criticarla, menos insultarla, como lo están haciendo, realmente grave. De la misma manera como hace el ministro de Educación, es una persona honesta, transparente, que ha demostrado en la SUNED logros importantes. Entonces, ¿de qué interpelación vamos a estar hablando? Que citen a las comisiones, que hagan las preguntas adecuadas, que lleguen a soluciones. ¿No cree usted, después de que los ha escuchado tantas horas, y habiendo estado en el Congreso anterior, que lo que quieren es vacar al presidente de la República? En que tenemos que lograr primero superar la pandemia, segundo dejar sentadas las bases para la mejor democracia, y no duden que el presidente Martín Vizcarra y el gabinete están haciendo sacrificios enormes para que así sea. Es solo un año. Olvidémonos de izquierdas, de derechas. Pero este Congreso no se hubiera volado un gabinete si no tuviera un plan más grande. Si no, no se entiende políticamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además decir que su mensaje no contempló, que él es así, que él es asá. Además lo acusaban de corrupción cuando los casos de Pedro Pablo estaban totalmente oleados y sacramentados, ¿no? Pedro Cateriano se ha defendido como un león. Nunca lo han podido acusar de nada. Todo el APRA y todo el fujimorismo encima de él, ¿eh? Nunca pudieron acusar, porque es un buen abogado, sabe defenderse y nunca ha hecho nada incorrecto. Pero además, esto, como les dijo el presidente, las cartas ya estaban marcadas de antemano. Así ustedes hubieran corrido calatos, todo igualito, daba lo mismo, todo lo que hicieran, ¿no? Daba lo mismo. Por eso,
Por eso es que Merino les da la palabra a las 4 de la mañana a los ministros, para que nadie los escuche, para que el pueblo no los vea. Y lo que hemos visto es solamente la respuesta final de Pedro Cateriano. Pero el resto de mensajes nadie los ha visto, salvo los que se han quedado, los reporteros que se han quedado toda la noche, que son 5 o 6 en el Perú. Nadie los ha visto. Eso es a propósito. Yo les pediría a ellos que pidan el video de la sesión y que por favor escuchen la participación de cada uno de los ministros. Qué valiosa participación de la ministra de Salud, qué valiosa participación de la ministra de Economía, qué valiosa participación de la ministra de Inclusión Social, del ministro de Agricultura. Es para que tomen nota y más bien a partir de ahí desarrollen las estrategias pensando en su región. Yo he sido congresista, por supuesto que reclamaba por mi región la libertad, por supuesto que reclamaba por las regiones de Huánuco, de Ucayali, de Amazonas, las zonas más olvidadas. Pero eso no implicaba, primero, insultar a nadie. Segundo, dejar de ser propositiva. Tercero, pensar en la verdadera descentralización y la articulación con el gobierno nacional. Pero sobre todo, en el trabajo de participación ciudadana. ¿Cuál es el rol del ciudadano en estos contextos? ¿Y cómo tenemos que prepararlos y prepararnos en una verdadera ciudadanía? Porque si no trabajamos con la población y para ella, ninguna política pública, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, dará resultado. ¿Y quiénes están más cerca de la población? Los alcaldes. ¿Y qué tienen que hacer los alcaldes? Conocer su territorio. El territorio no es la tierra, es la tierra, la gente, su cultura, sus costumbres, sus necesidades. Y en ese contexto viene la unión, la cohesión social, con la cual tenemos que caminar para tener logros importantes. Muy bien. Abel, nos podemos ir despidiendo ya. Sí, solamente tengo una pregunta, ¿y qué se le quedó en el tintero a la señora Montenegro? ¿Qué hubiese querido hacer y no pudo hacer? No, no logró. Cambiarle la mentalidad a jueces, fiscales y médicos legistas. Creo que se tiene que perseverar en esa gran lucha por darle a la transversalización de género un importante y prioritario trato. Necesitamos realmente también que sea la mujer que tenga el valor de salir adelante y denunciar. Hemos logrado realmente despertar a la población. Se logró mucho con los mantiles rosados, por más que me critiquen, pero fue decirles a la gente, aquí estamos, así somos, este es el país, basta de un país sesgado, fragmentado, que nos pone en segundo, en tercer, en cuarto nivel. Pero también necesito pedir por las personas con discapacidad que se siga con la inclusión y el trabajo que se requiere para ellos, que se cumpla con la ley, que se ponga fondos para la supervisión, que se requiere para que empresas públicas y privadas lo tomen en cuenta, y obviamente el trabajo por los adultos mayores. No ha habido un solo adulto mayor que haya llegado a nuestros centros de acogida y que, mira, llegan con tuberculosis, llegan con VIH, llegan con COVID. ¿Cómo voy a trabajar eso sin el sector salud? Imposible. Por eso es que tengo que trabajar de manera articulada con salud, con inclusión social, con la policía, porque necesito que me verifiquen quién es su hijo, quién es su hermano, porque no puedes institucionalizar a las personas, tienen que ir a hogares y a ese hogar respaldarlo. Y ahí tiene que estar inclusión social para que logre con los programas sociales poderles dar todo el apoyo que se requiere. Es importante también el sistema nacional que se trabajó y que ya esta gestión debe sacar todo el sistema nacional para incluir dentro de gobiernos locales y regionales la base de datos de las personas con discapacidad, quiénes son, cuántos son, qué tipo de discapacidad tienen, para que desde allí marque la política pública alineada a lo que ellos más necesitan. Mire, doctora, lo que nos costó, y me incluyo porque la peleé duro, que se le permita a los niños con autismo salir aunque sea media hora al día. Y en eso se les iba la vida a los papás, ¿ah? Y demoró un mes que nos hicieran caso. Y yo he recibido llamadas donde me decían, ¿pero para qué? ¿Usted qué se mete? No se imagina. Y de gente del Estado, ¿ah? Casi me muero. En la Es que no conocen la realidad y no saben lo que sienten ellos y la importancia que es para ellos refrescarse un rato, pero también para los padres sentir tranquilidad.
Y también, imagínate, Rosa María, acá una persona, ¿cuántas sillas de ruedas hemos entregado gracias a las donaciones internacionales? Pero imagínate la zona rural, con lluvia torrencial, sin pista, sin vereda. ¿Cómo va a circular ahí una silla de ruedas de alguien que quiere atención urgente en los hospitales? Tenemos una plataforma virtual de actualización de datos para que estas personas, por favor, se inscriban. Eso va a ayudar muchísimo para poderlas ayudar también. Bueno, antes de despedirnos, tengo una buena noticia, porque hay también buenas noticias. Me escriben desde Quillabamba. Dice, una pareja de personas mayores me dicen que ayer en Quillabamba les han tocado la puerta un doctor y una enfermera para preguntarles por su salud, sus síntomas, si necesitan medicinas. Me dice, es la primera vez que ocurre y están yendo casa por casa. Qué buena noticia y qué bueno por Quillabamba, porque es una de las provincias más afectadas del Cusco. Entonces, realmente esto es una buena noticia. Ojalá que se replique en todo el país. Este es el programa Amachay, donde está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Salud y de Inclusión Social. Lo trabajamos de manera conjunta, casa por casa. De esa manera hemos podido no solamente ver personas con discapacidad que no estaban certificadas, que ni siquiera estaban registradas y que no tenían ningún derecho. ¿Qué hacemos primerito? Su sistema integral de salud. Segundo, ver si está en el sistema educativo. Tercero, dejarle sus medicinas. Y luego hacerle seguimiento, porque si no hacemos seguimiento, es un pan de un día. Me dice esta pareja que es la primera vez en 5 meses, que Yabamba ya era una zona crítica hace más de 2 meses, y está en estado de emergencia, y es la primera vez en 5 meses que les tocan la puerta. Están muy agradecidos, pero es la primera vez. Felizmente están sanos, pero que todo su barrio en Quillabamba han ido casa por casa. Eso es lo que hemos pedido en marzo pedíamos esto, doctor, en abril. Y debemos hacerlo a nivel nacional, debemos hacer el casa por casa, y mira, solamente en el Ministerio de la Mujer tenemos más de 20.000 voluntarios que nos han ayudado con las llamadas, ¿cómo sigues?, ¿cómo estás? Inmediatamente hemos articulado con salud, inmediatamente hemos articulado con un gobierno local o regional, hemos articulado con las demunas cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, te digo finalmente, Rosa María, que no hay una sola región que no haya visitado. No hay un solo caso en esta pandemia que los centros de emergencia mujer, a través de los equipos itinerantes de urgencia, hayan atendido. Los hemos atendido a todos. Y espero que esta política pública en el ámbito nacional baje a los gobiernos locales, porque es ahí donde se debe conocer quién es la gente, quiénes viven en cada cuadra y sobre todo cómo los ayudamos. Así es. Muy bien, mucha suerte en sus próximos emprendimientos políticos, que estoy segura los va a ver muchos. No se termina acá la carrera política de nadie, no la de Pedro Castellanos ciertamente, y la suya tampoco. Así que probablemente el próximo año o el 2022 estemos viéndola de presidenta regional. Es posible, de gobernadora. Vamos a ver qué sucede. La vida da muchas vueltas. Así que nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Rosa María. Gracias, Abel, a todo tu equipo. Un fuerte, cariñoso abrazo, y para el Perú también. Ya nos volveremos a abrazar algún día también. Claro algún que día. Sí. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, Abel, nosotros nos despedimos del público. Muchas gracias, sí. Está por empezar a hablar el señor Walter Martos en este momento en el Congreso de la República, y todo bien, pero todavía, como les digo, nada está dicho, nada. Y creo que la cosa no está bien. Muy bien. ¿Perdón? Yo pensaba que ya estaba dicho todo, yo no creo que sean tan... O sea, lo van a trabajar al sustito. No, estos son torturadores, ¿sabes? O sea, ¿quién le da la palabra a 5 o 6 ministros a las 4 de la mañana? Eso es una cámara de tortura, no una cámara legislativa. O sea, es la locura. Pero esos son los modales del señor Merino. He visto que la ministra Macetti y la ministra Alba están yendo al Congreso con una mochila. Me llamó la atención. No, obviamente van a llevar su buzo para cambiarse, deben tener una almohada y bueno, un equipo completo, ¿no? Porque tienes que necesitar remedio, ya las medicinas que necesitas tomar, como quien va a pasar la noche, una pijamada. Se han invitado a una pijamada, ¿no? Entonces llevan
¿no? Las cosas que, tus medicinas, tu cosa de, para lavarte los dientes, tu cosa de limpieza, pues si te vas a quedar 24 horas allá adentro, sin siquiera una mudita de ropa, seguramente para pasar la noche, estas cosas de locos. Esta gente está loca, Beli. O sea, tú no le puedes hacer eso a otro. Olvídense que sean ministros de Estado. No le puedes hacer eso a otro ser humano. Tú no invitas a una persona a tu casa, le das un vaso de agua y la dejas sentada 24 horas seguidas para que te converse. Eso no lo haces ni con un prisionero de guerra, ni con los prisioneros. A los prisioneros se les da, ¿no es cierto?, un tiempo de horas de sueño. Es un trato completamente inhumano, pero completamente inhumano. Y eso hay que resaltarlo. No se ha dicho, porque antes, son débiles. Bueno, pues, bueno, obviamente el señor Martos es un general educado en los rigores de la guerra y estoy segura que tiene el estado físico necesario para aguantar esto. Pero ya hay otros que tienen dos veces, o sea, una vez por semana te dejan sin dormir. ¿Eso es normal? ¿Esos son modales democráticos? ¿Eso hace la gente decente? No, pues, o sea, ya todo tiene su límite, ¿no? Esperemos que a las 10 de la noche suspendan la sesión y mañana en la mañana continúen y a una hora razonable voten, ¿no? Así es. Pero esto es van a repetir todo lo que han dicho en la vez pasada. Y tienen que entender los congresistas, nadie los escucha. ¿Y sabes qué es lo peor, Abel? Nadie los quiere escuchar. Sí. Y no entienden que eso, nadie los quiere escuchar. El que se pare y agarre el micro y diga, miren, nadie nos está escuchando porque nadie los quiere escuchar. Ah, ya, caigamos aceptemos nuestra realidad. Y nadie nos quiere escuchar porque estamos completamente desprestigiados. Pero su capacidad autocrítica es como la del Ejecutivo, cero. En fin, nos tenemos que ir, pero vamos a Rosa María. Información. Ojalá que mañana a esta hora estemos diciendo, bueno, felizmente se aprobó, ya, el gobierno puede seguir trabajando y no perdiendo el tiempo, semanas perdidas, por culpa del Congreso, así de claro. Nos vemos, así. Hasta mañana, Abel. Hasta mañana, Rosa María, hasta mañana con nuestros amigos oyentes, mañana un programa para analizar lo que pasa hoy día en el Congreso de la República, usted no se puede perder. Cuídense mucho, chau chau, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.